Buenas tardes, estimados televidentes y revidentes. El curso escolar en la educación superior cubana está a punto de comenzar. Un año que ha tenido dos cursos escolares y que por tanto dentro de esa singularidad, por supuesto que hay cosas que contar de lo que ha pasado durante este año y de lo que podemos esperar del nuevo curso escolar. Para ello tengo el placer de que me estén acompañando esta tarde en nuestra mesa redonda el doctor Walter Baluja García, ministro. De Educación Superior de nuestro país. También me acompaña la doctora Daisy Fraga Cedré, directora general de pregrado del Ministerio de Educación Superior. La directora general de investigación y posgrado del propio ministerio, la doctora Ondina León Díaz. Y también está con nosotros esta tarde la doctora Diané Fernández Bermúdez, rectora de la Universidad de Artemisa, la más joven de nuestras universidades y una de las más jóvenes rectoras de nuestro país. Así que los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy, la primera de dos emisiones que tendremos sobre este tema, pues mañana estaremos, por supuesto, con sus preguntas, con sus opiniones para seguir este importante tema, el inicio del curso escolar en la educación superior cubana. Hoy en la mesa redonda... El próximo 16 de septiembre comenzará el curso escolar 2024-2025 para la educación superior en el país. La Universidad de Santi José Martí Pérez se consolida en los escenarios de la transformación digital, las fuentes renovables de energía, el transporte y la labor en barrios y comunidades. La ciencia como uno de los ejes esenciales de las universidades cubanas y su vínculo con la resolución de problemas en las diferentes esferas de la sociedad resulta una de las prioridades de la política integrada de ciencia y técnica que asume la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Bueno, se van adelantos algunos de los trabajos que ustedes podrán ver hoy en nuestra mesa redonda. Pero antes de entrar en el tema de esta tarde, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. Bueno, hoy el movimiento deportivo cubano y diferentes centros importantes de la capital del país rindieron homenaje a los atletas paralímpicos cubanos que tan destacada actuación rindieron en la paraolimpiada recién concluida en París. Autoridades cubanas y una representación del movimiento deportivo homenajearon a los campeones paralímpicos de París 2024 en un acto celebrado esta mañana en la ciudad deportiva de La Habana, donde se destacó pues que estos campeones, estos atletas, despertaron el cariño y la admiración del pueblo de Cuba. Son una verdadera expresión de humanidad de un pueblo, ejemplo de perseverancia, de resiliencia, de amabilidad, entrega y bondad, arrojo y valentía materializado dijo el presidente de la Federación Cubana de Taekwondo Iván Fernández, "Gracias muchachos por sus lecciones de amor y de vida. Allí estaban presentes la ministra de Trabajo y Seguridad Social, el presidente del INDER, compañeros del Comité Central del Partido, del Buró Provincial del Partido en La Habana y también el primer el presidente del Comité Olímpico Cubano. Después de este acto pues la delegación paralímpica cubana recorrió centros de interés, visitó el Centro de Ingeniería, Genética y Biotecnología, donde fueron informados sobre los nuevos desarrollos de medicamentos en el país, visitaron la empresa internacional de tabaco eh, SA y también pues, estuvieron en la IDE Mártires de Barbados, ganadora de los Juegos Escolares Nacionales, donde se forjan campeones del mañana acá en la capital del país. Así que homenaje a nuestros atletas paralímpicos, especialmente a los campeones y medallistas de esta delegación en la jornada de hoy aquí en la capital del país, después de la bienvenida que le dio ayer la máxima dirección del país encabezada por el primer secretario del partido, el compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez. Noticia del día, con ella comenzamos nuestra mirada en esta mesa redonda a la educación superior cubana en su nuevo curso escolar. Como se señalaba, ya estamos a pocos días del inicio del curso escolar, del nuevo curso escolar dentro de este mismo año 2024. ¿Qué pasó en el periodo lectivo anterior? ¿Cómo está preparada la educación superior cubana para empezar este nuevo curso? ¿Qué han dado pues, los recorridos que está dando la dirección del Ministerio? por todo el país, cuáles son los objetivos de este curso escolar. Sobre todo eso, quisiera comenzar hablando en esta mesa redonda con el ministro de Educación Superior de nuestro país. Doctor Cuartel, ¿cómo está preparada la educación superior para este nuevo curso escolar? ¿Qué experiencias de lo, del curso corto que acabamos de culminar se pues, eh, siguen en este nuevo periodo lectivo? Bueno, muy buenas noches, Randy. Una vez más, te agradecemos a ti y a tu equipo de trabajo por la posibilidad que nos da de intercambiar directamente con nuestro pueblo y también con la comunidad universitaria del país sobre los temas de educación superior que tanta importancia tienen en el contexto actual de la nación. Bueno, efectivamente, estamos concluyendo en estos días el curso 2024 en la mayoría de las instituciones de educación superior del país. Este es un curso que en una buena parte de las instituciones comenzó en enero de este año y que debe culminar en las próximas semanas en todas ellas para darle lugar al curso 24-25, que como recordaremos, será el curso en que todo el sistema educativo cubano se va a resincronizar en el calendario tradicional. Obviamente esto ha representado un gran reto, sobre todo un reto de corte metodológico para reorganizar todas las asignaturas, las disciplinas, en función de aprovechar los tiempos que este curso 2024 nos ofrece y preparar. Ese calendario del curso 24-25 de manera tal que no se afecte la calidad y ni los objetivos de las ofertas académicas que tenemos en nuestras universidades. Hay que decir que esto representa un gran reto, sobre todo porque tenemos que llegar a esa resin resincronización sin afectar la calidad y en medio de un grupo de condiciones que la realidad del país impone, lo cual ha requerido el compromiso, el aporte, el esfuerzo de todos los trabajadores, de los estudiantes y en algunos casos también de las familias eh, cubanas. Yo creo que el curso 24-25, al cual vamos a, a arribar con la bienvenida a los estudiantes de primer año el próximo lunes 16 de septiembre, va a ser un curso exitoso para el cual hemos trabajado muchísimo, no exento de las dificultades materiales que sabemos que nos afectan, pero sin duda va a, a llegar a ser el curso que esperamos por todo el trabajo preparatorio que hemos estado realizando. Creo que debo recordar, sin lugar a dudas, el esfuerzo presupuestario que esto ha significado para el país, que fue aprobado a finales de 2023 en la Asamblea Nacional, pues se trata de un año, como tú decías, en el cual coinciden dos cursos académicos, por lo tanto hay dos ingresos nuevos a la educación superior de estudiantes que arriban a esta enseñanza, y eso ha requerido la rehabilitación de un grupo de edificaciones, infraestructuras en materia de aulas, residencias estudiantiles y otros, y eso lleva un esfuerzo presupuestario. Incluso en estos primeros meses van a coincidir los que no se han graduado, y el primer año casi, casi que va a haber seis, cinco cursos a la misma vez dentro de la, de la universidad, ¿no? Efectivamente, en todos los análisis previos que hicimos y en las indicaciones que... Eh, Dimos a todas las universidades del, del país, tuvimos en cuenta esta situación, y este año completo 2024 estarían graduándose todavía los estudiantes que están en el año, como decimos nosotros, terminal, en el año final de su de su carrera. Regresando al tema presupuestario, solamente para añadir que a ese presupuesto que eh, fue otorgado a nuestras instituciones por esta situación de la coincidencia de los cursos en un mismo año, eh, en un mismo año natural, hay que entonces. Eh, incluirle el tema de presupuesto necesario para soportar las proyecciones de gobierno aprobadas también en la misma asamblea de fines de año. Entiéndase, entre, sobre todo, el tema de pago por años de servicio que están recibiendo nuestros trabajadores, todos los trabajadores docentes y los trabajadores eh, no docentes de la educación superior en el país. Por lo tanto, realmente eh, hemos tratado de honrar ese esfuerzo y hemos eh, tratado de garantizar... Que todas las metas que nos habíamos propuesto se cumplieran de la mejor manera posible, a partir, como ya te decía, del esfuerzo de nuestro claustro y de nuestros trabajadores en general. Como tú mencionabas, estas dos primeras semanas de septiembre hemos estado visitando las instituciones de educación superior del mes y algunas instituciones que son de otros organismos formadores, lo cual continuaremos haciendo en los próximos días. Y eh, hemos trabajado fundamentalmente atendiendo algunas prioridades en materia de trabajo político-ideológico, o sea, formación integral de nuestros estudiantes, dentro de lo cual eh, se ubican algunas necesidades que hemos descrito, definido en la actualización de nuestra estrategia, como es la vinculación sistemática de nuestros jóvenes a tareas socioeconómicas, fundamentalmente de su perfil profesional, que tributen a su formación eh, integral en cualquiera de los escenarios. que ellos tienen que desarrollar eh, su formación, aprovechando algunos de los aprendizajes de la COVID y, como tú decías, también... De este curso 2024. Hay ejemplos de esto, por ejemplo, la tarea Educando por Amor, en la que se vincula el perfil profesional con, la, con una tarea de impacto, porque nuestras carreras recuerdan que nuestros profesionales tienen una salida que es pedagógica, o sea, una, una salida que los habilita para ser profesores con eh, determinadas competencias que tratamos de otorgarle durante su formación. Está el trabajo en los municipios, la vinculación con instituciones socioeconómicas del país y también otros fenómenos que tenemos que atender, otras situaciones como es el caso del vínculo laboral de los estudiantes, lo cual es un fenómeno reciente en la educación superior y que tiene sus matices y tenemos que tratar de acompañar esa situación para que tribute lo más posible a la formación integral de nuestros jóvenes y otros como el tema de la descolonización cultural, el tema de algunas adicciones que hemos identificado, sobre todo en, en esta etapa posterior a la COVID. El tema de algunos estudiantes que tenemos en situación de vulnerabilidad y que nuestras instituciones y organizaciones, que también es prioridad para nosotros fortalecerlas en este curso, tienen que atender de la mejor manera posible, tributando los objetivos principales. Nada, este es un curso escolar Randy en la cual, a la cual arriba una universidad cubana toda más pertinente, más comprometida con la sociedad, más comprometida con el desarrollo del país en un contexto de sistema de gestión de gobierno. Basado en ciencia e innovación, lo cual nos ha otorgado retos enormes, pero nos da la oportunidad de cumplir con la verdadera misión de la universidad. Y en el caso de la Universidad Cubana, en, en el periodo revolucionario, nos da realmente nos honra tener esas responsabilidades. Eso lo comentaremos en esta mesa y en la de mañana. Hablaremos un poco también del papel que tienen los centros universitarios municipales. Esto es la universidad en los municipios para el desarrollo territorial para tratar de enfrentar retos como los que tenemos en materia de eh, la tasa de educación terciaria en nuestro país, que la tendencia es un poco a disminución por, por temas demográficos y otros temas que tú sabes que nos afectan desde el punto de vista socioeconómico y todo eso, eh, vamos a decir que compone la, los grandes retos, la misión que tenemos, tiene que cumplir la educación superior cubana en este curso 24-25. La educación superior, y con esto voy a cerrar, es hoy una actividad conciliada entre todos los organismos formadores, una actividad dinámica, flexible, creativa. La educación superior se ha transformado tanto en los últimos años de una manera increíble, adaptándose al contexto nacional e internacional, a las misiones que tú sabes que nos ha otorgado eh, la dirección del país. Por solo citar otro ejemplo adicional a los que seguramente se comentarán en la mesa de hoy. Se han transformado, se han actualizado, creado más de 50 normas nuevas en materia de formación de pregrado, de posgrado. Hemos transformado el sistema nacional de grado científico, hemos introducido el tema de los colegios universitarios, hemos también transformado el tema de la formación doctoral cada vez más en posgrado, es más pertinente, más cercano a la demanda del sector de la producción y los servicios en el país. Y yo creo que esa es la educación superior que arriba este curso comprometida, con grandes retos, en un contexto eh, muy complejo desde el punto de vista material. Estamos en Cuba, estamos la transformación en Cuba. ¿Eso tiene que ver también con esa, con esa situación compleja? Efectivamente, tiene que ver con adaptarnos al contexto, con ayudar a resolver problemas de ese contexto, pero sin detener la educación superior cubana. Y eso, insisto, contar con la comunidad universitaria, con nuestros estudiantes y con nuestros trabajadores todos, especialmente con nuestro claustro, eh, nos da la certeza de que vamos en medio de todas esas dificultades a lograr que el sistema educativo cubano continúe avanzando como eh, abanderados de los logros de la revolución y el futuro de, del país. Una situación compleja, como se decía, en la que las autoridades de cada provincia, por supuesto, le han dado prioridad a la, en las condiciones en que estamos, que se pueda iniciar el curso en cada una de nuestras universidades y nosotros estaremos hoy y mañana mostrando algunos territorios cómo se han ido preparando y propongo iniciar por la universidad con la que concluimos prácticamente el curso escolar anterior, la Universidad Pedagógica Cubana que acaba de cumplir sus 60 años de trabajo, el Instituto Enrique José Varona, antes Instituto Superior Pedagógico, hoy Universidad Pedagógica de la capital del país y que sin dudas también es una de las instituciones emblemáticas de la educación superior en Cuba. Vamos hasta el Pedagógico Varona para ver cómo se está preparando para iniciar este curso escolar. El próximo 16 de septiembre comenzará el curso escolar 2024-2025 para la educación superior en el país. Las universidades continúan su preparación para dar bienvenida a los nuevos estudiantes y recibir a los que continúan esta trayectoria educativa. Tal es el caso de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Varona cuyo claustro de profesores revisan y evalúan los detalles finales con el propósito de garantizar un óptimo inicio del nuevo curso escolar. Nosotros vamos a comenzar el 16 de septiembre con todo el nuevo ingreso en todas las modalidades y tipos de curso y a partir del 14 de octubre con todos los continuantes de los que ya habían estado cursando estudios en nuestra universidad. Nosotros estamos previendo un ingreso de alrededor de 856 estudiantes. Sin embargo, a pesar de las consideraciones que la institución educativa ha tenido en cuenta para solucionar problemáticas relacionadas con el nuevo ingreso de los estudiantes, el proceso no ha estado exento de desafíos logísticos. Persisten algunos problemas relacionados con el ingreso. Nosotros estamos entonces eh, haciendo todo lo necesario para seguir trabajando con la variante del colegio universitario. Le, el curso por encuentro en las filiales universitarias, el, el, estimulando el curso a distancia. La dificultad fundamental con que considero que tenemos es a veces para la, garantizar, garantizar el tema de la alimentación. Sobre todo, por es decir, tenemos el balance, es decir, la suministro que pero, pero también tenemos que acceder a otras otra formas de gestión, a otros precios, para poder garantizar la alimentación de docentes y estudiantes en el periodo. También ha habido limitaciones con respecto al combustible, sobre todo el combustible diésel, que, que nos permite realmente afrontar la transportación de los trabajadores y demás, y el cual, a partir de las condiciones también que existen, hemos ten, tenido limitaciones con, para disponer de él. A pesar de todo, la Universidad. Universidad Barona arribó este año a su 60 aniversario de creada y se propone con este curso dar continuidad al ideal de perfeccionar la preparación de futuros pedagogos en la provincia para elevar los estándares educativos de la sociedad. Por tanto, desde principio del año se han realizado diversas acciones de mantenimiento constructivo para embellecer los espacios universitarios y celebrar el 60 aniversario de la universidad y también están en proceso algunas acciones de mantenimiento constructivo, fundamentalmente en las residencias estudiantiles y reiterar que la prioridad número uno de, esta, de nuestra universidad es mantener la calidad de la formación para entregar a la sociedad el profesional de la educación que Cuba necesita, específicamente en la capital, por lo que el ingreso a nuestras carreras constituye el nodo conceptual más importante con el que estaremos trabajando para tener más presencia en los preuniversitarios, para tener mayores eh, ofertas de captación, para poder sostener en la, la universidad. Este curso no es trascendente eh, solo porque se impone enormes carencias materiales. Yo creo que este es un curso desafiante por todo lo que nos estamos proponiendo en elevar la calidad de nuestra educación. Hacer un proceso de perfeccionamiento significa no solo cambiar libros, planes, programas, orientaciones metodológicas y cuadernos de trabajo. ...significa cambiar la concepción sí. curricular. Nosotros tenemos un llamado a hacer cosas diferentes... ...a convertir la excepción en regla. Y se va a seguir elaborando uniformes... ...y se van a seguir vendiendo... ...para lo que ya no era la primera prioridad... ...es decir, para la continuidad. Iniciar el curso escolar... ...en estas condiciones... ...con garantías de continuidad de estudio... ...para todos los estudiantes... Es un acontecimiento que tenemos todo el derecho de celebrar y el deber de cuidar como lo que es un patrimonio sagrado de nuestra Revolución. Bueno, la educación en general fue el tema del décimo posca desde la presidencia del primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Está disponible en las redes desde el día de ayer y será transmitido esta noche después de la novela en, por Cuba Visión para que se pueda ver también por nuestro pueblo. Un tema sin dudas que es vital para la familia cubana. Y vital es también, hablaba de calidad el primer secretario del partido y la calidad es también esencia del trabajo de la educación superior cubana. Por eso quisiera que la doctora Daisy nos hablara, por supuesto, de ese componente de calidad que sigue teniendo la formación de pregrado en nuestras universidades, cuáles son las prioridades para este curso escolar que va, que va a comenzar cómo catalogan el ingreso de esos nuevos muchachos que ya empezarán el próximo el próximo lunes y cómo se va a trabajar entonces el calendario ya en un periodo más extenso que el que tuvimos ...en el curso que acaba de finalizar... ...o que está finalizando realmente todavía... Sí, gracias, ...en nuestras sí. universidades. Bueno, buenas tardes Randy... ...para todo el colectivo... ...y bueno, siempre agradecer el espacio... ...de poder estar intercambiando... ...con nuestra comunidad universitaria... ...en principio y bueno... ...con la población de manera general. Dice, antes, de ya... que, antes de que empiece... ...porque se me ha olvidado realmente... ...lo han estado poniendo por televisión... ...están disponibles los teléfonos... ...siempre que tenemos... ...con gracias. la colaboración de Radio Rebelde... ...para que la familia, las personas... ...los estudiantes y los profesores... ...puedan también, pues llamar... Dar sus opiniones, sus sugerencias, que te las tendremos en cuenta mañana en no, nuestra sí, emisión sí. de la Mesa Redonda. Entonces, ah. hablemos. Del pregrado en este en este nuevo curso escolar? Bueno, como. Primero déjenme decirle que se le faltó decir que el varón es mi universidad. Sí, claro, usted fue rectora de ahí. <laughs> 60 aniversario, no, realmente fue un bonito 60 aniversario <laughs> que la Universidad Varona le regaló a todos sus egresados y a todos los que hemos estado formando parte de ese claustro también de excelencia para educación superior cubana. Eh, realmente estamos en una etapa compleja, como decía el ministro, pero realmente yo creo que hay una garantía de la continuidad de nuestro proceso de transformación. En la educación de pregrado para la garantía de este curso escolar. Un inicio de curso escolar atípico, porque estamos hablando de que el 2 de septiembre comenzaron nuestros estudiantes continuantes para culminar el curso académico 2024 de 30 semanas, que realmente llevó un esfuerzo arduo de los profesores, de los directivos, de los trabajadores y también de nuestros estudiantes. Porque, bueno, había que hacer todo un trabajo para poder lograr los objetivos propuestos en cada año académico para poder transitar con éxito a la educación al, al siguiente curso Realmente ahora finales, estamos ahora en una etapa de, de graduación muy bonita la universidad cuando llegue el 16 de septiembre primer año porque bueno coincide entre septiembre y octubre la, la culminación del curso 24 para los continuantes y el 16 de septiembre exactamente como decían los colegas del Barona comienza el primer año el nuevo ingreso a la educación superior eso va a enriquecer a la universidad cubana van a ver eh, contrario a otros cursos, bueno, como son las defensas de tesis, trabajo de curso, de diploma, los ejercicios finales, los exámenes finales, lo que se tensa también, la dinámica de la, de la universidad cubana cuando, bueno, estamos en etapa de examen. Pero de seguro también va a ser un aprendizaje para los estudiantes que ingresan en el primer año. Y bueno, es una cosa típica que, bueno, es fruto de poder estar transitando ya de manera definitiva al calendario académico tradicional. Dígase que en septiembre del curso 25, 25-26, todas nuestras universidades, bueno, comenzaremos también en septiembre el curso académico de conjunto con el curso escolar en el nivel general de educación. Y bueno, estaremos como siempre de la mano, la educación superior con los distintos niveles educativos para seguir, bueno, formando las nuevas generaciones de cubanos. Yo creo que es importante señalar eh, la importancia que tiene en esta dirección todo el trabajo que se hace de perfeccionamiento para poder arribar a un curso académico diferente, pero. Eh, que lleva una preparación en primer lugar de ese claustro universitario en el orden del trabajo metodológico para ver cuántos cambios se necesitan hacer para en un curso que tal vez como usted decía bueno más corto de menos tiempo pero que eh, hay un cumplimiento de esos objetivos que están propuestos yo creo que de manera general todo nuestro claustro universitario ha sido una etapa de mucho fortalecimiento del trabajo metodológico todavía insatisfecho yo creo que todavía este curso nos estamos proponiendo como una de las prioridades en primer lugar el fortalecimiento de la formación integral de nuestros jóvenes con una mirada en el trabajo político y ideológico, convirtiendo esa clase en el espacio de instruir, pero en función de educar las nuevas generaciones. Va a ser y, el momento de más tiempo de los últimos años sí. realmente para la integración Y en segundo profesor, lugar, alumno, ¿no? correcto, en segundo lugar, el trabajo metodológico, porque la garantía de la preparación de nuestro claustro universitario, de ese claustro universitario, que hoy quien se enriquece con los profesores a tiempo completo, pero también con los profesores a tiempo parcial. El ministro insistía en cuánto hemos avanzado en esa integración de todos los organismos eh, formadores en busca de establecer políticas comunes para la educación superior cubana. Discutimos el tema de ingreso, el posgrado, el doctorado todo lo estamos discutiendo como hacía algún tiempo de manera conjunta en función de en función de buscar una misma intencionalidad en la formación de nuestros egresados. Yo creo que es muy importante cuánto se puede hacer en la preparación del claustro y también decía, profesora, a tiempo completo, a tiempo parcial, pero nuestro movimiento de alumnos ayudantes. Yo creo que hay que reconocer cuánto aporta hoy nuestros graduados, nuestros estudiantes universitarios en ese movimiento de alumnos ayudantes. Es la cantera natural de formación de nuestro claustro universitario. Hoy no estamos exentos a las dificultades que tiene el país también en nuestros claustro pero yo creo que se enriquece y esa preparación metodológica para el claustro universitario tiene que ser decisiva y tiene que ser uno de los retos fundamentales de este año en todos los niveles organizativos el colectivo de carrera el colectivo de año, el colectivo de disciplina el colectivo de asignatura, ¿Cuánto más podemos hacer para garantizar esa continuidad de jóvenes que van a ingresar a la educación superior que vinieron repetimos de nuevo pero no es repetir es que son frutos de ese periodo lectivo afectado por la COVID que siempre tiene afectaciones en el orden de la preparación de nuestros egresados hoy ingresan a la educación superior todavía estudiantes que no aprobaron los exámenes de ingreso, bueno a lo mejor sería más cómodo no entra ninguno, solo los que aprueben y los que no aprueban, ¿qué hacemos? Yo creo que tenemos fortaleza en la universidad cubana para darle la atención que esos estudiantes merecen, para transformar su actual y de manera que logren esos aprendizajes que tal vez tienen hoy carentes para seguir transitando por la educación superior. Y yo creo que es el reto fundamental que tenemos en un curso académico que ya para primer año será de 42 semanas, por lo tanto, curso no más, normal, ¿no? porque es de 44 y siempre es dos de reserva para cualquier Contingencia y para los continuantes un curso académico de 38 semanas que debe costar comenzando en octubre hasta julio. Todos concluiremos en julio, salvo siempre insisto que autorizamos que en este tránsito al calendario, hasta los estudiantes que entraron en la corte de enero del 2024 pueden estar aplazándose un periodo al concluir su carrera para que se sigan formando, se sigan preparando en función de no apretar, acortar y decir que no hay espacio, y que no hay tiempo y que acortamos los tiempos. No, hay la posibilidad esa de que hasta diciembre van a estar graduándose estudiantes. Este curso para sacar la relación de graduado incluso va a ser complejo. Eso es difícil, sí. Porque se graduaron muchos en julio, otros lo están haciendo en septiembre, y octubre y otros lo harán en diciembre. Sí, sí. Pero lo más importante es garantizar la calidad, bueno. como se ha insistido, de la formación de nuestros egresados. Este curso, bueno, nosotros seguimos creciendo en programas académicos de pregrado. Yo creo que hay que seguir buscando la pertinencia de la universidad cubana qué necesita hoy nuestro país para ese desarrollo económico y social que se está proponiendo, qué transformaciones hay que hacer. Yo creo que el nivel de superior de educación de ciclo corto que hoy no tenemos todavía los resultados que necesitamos y que queremos, fíjense. No es solo que no, también lo que necesita el país para su desarrollo es fruto de seguir trabajando, de seguir perfeccionando. Es una de las pero es años. una de las transformaciones más importantes, es darle un nivel. Yo creo que se ha explotado mucho el curso por encuentro cautivo para formar fuerza de trabajo que estaba Desempeñándose y no tenía un nivel superior. ¡Qué bien! Qué bueno, cuánto más podemos hacer en función de lograr que más jóvenes se incorporen a la educación superior. Es la manera también de estar creciendo en la tasa bruta de escolarización terciaria, que es un elemento en el que tenemos que seguir profundizando, como un elemento también esencial y que constituye también una prioridad para la educación superior. Que ahí se vincula el ingreso, también la eficiencia de las carreras y por lo tanto estamos haciendo todo un estudio de cuánto podemos aportar. Hoy. Crecemos en dos ciclos de formación de ciclo corto. Un técnico superior en gestión e inversiones constructivas, que él dirige hoy la CUJAI, cautivo, curso por encuentro, digo, para personar en ejercicio, pero que lo va a llevar a una calificación superior en su profesionalidad. Y un curso, un ciclo corto también de técnico en. Energía renovable, fíjense que las dos son temas decisivos y de los sectores estratégicos del país. Por eso sigo insistiendo en lo pertinente que tienen que ser nuestros programas académicos para estar eh, identificando y resolviendo las principales problemáticas de la de la, del país. Y en las carreras nos mantenemos con 113 carreras universitarias y crecemos en una carrera universitaria también, la carrera de trabajo social cuán importante es hoy para la mirada de país al territorio, cuánto pueden hacer los trabajadores sociales para transformar el barrio, la comunidad, lo que realmente se quiere. Habíamos pensado en un técnico superior y dijimos, no es suficiente, vamos a elevarlo a una carrera universitaria, cuánto pueden aportar esos jóvenes. Para que se transforme realmente como necesita hoy el territorio, el pedacito de cada uno, en función de elevar los resultados. De él. y darle más cualidad a una idea de Fiel. A una idea del comandante, siempre insisto y pienso en eso con, con gran orgullo. Yo creo que es un elemento esencial y ese lo vamos a estar dando. La carrera se va a abrir cautivo y curso por encuentro para los graduados de técnico medio de trabajo social y los trabajadores sociales en ejercicio y por lo tanto todos van a poder estar egresando. Y lo más importante es que lo vamos a abrir en todas las universidades del país bueno. y en varios centros universitarios municipales, porque también para crecer en la educación superior tenemos que ir una mirada a nuestros centros universitarios municipales. Esa es la universidad de mi pedacito, de mi terruño, que también la tengo que hacer crecer, porque es hacer crecer a Cuba. Y yo creo que eso es un elemento que todos tenemos un interés. La clave del desarrollo. Para del país. poder dar respuesta hoy a las ideas de la dirección también del país de la, eh, la estrategia de desarrollo municipal. Yo creo que es un elemento esencial. En esa dirección, yo creo que estamos trabajando y, como nunca antes, se ha fortalecido el vínculo y sigue siendo también un reto para este año con los organismos eh, de la Administración Central del Estado, con las empresas, con las instituciones, con los sectores sociales. En ese vínculo de nuestros estudiantes universitarios, en su proceso de formación, no es cuando concluya, desde el propio proceso de formación de pregrado, ¿cuánto podemos más hacer en vincularlos, incluso laboralmente, en la práctica, en los trabajos de curso, en ese, ese profesional de la, de la, del sector empresarial y los servicios, como profesor a tiempo parcial? Yo creo que eso es un vínculo que se ha ido fortaleciendo y lo tenemos que seguir fortaleciendo en esta etapa. Quería, por ejemplo, poner el ejemplo del MINEN. Recientemente, el año al curso, en junio marzo, más o menos aproximadamente, se firmó un convenio con el MES y el Ministerio de Energía y Minas. Un sector estratégico, el desarrollo del país, okay. están proponiendo hoy vincular a los estudiantes, no solo en el pregrado, pregrado, posgrado, proyectos, todas esas cosas, pero en el pregrado, a partir del segundo año, los estudiantes de las ciencias técnicas que se puedan vincular con las instituciones y el sector empresarial del de MINEN van a estar incorporándose. Eso es un reto, no es fácil, porque no es simplemente, bueno, vayan para allí ustedes, y ustedes siguen el plan de estudios. No, eso lleva también para la universidad cubana una transformación, que es cuánto. Podemos hacer para poder estar intercambiando y regulando eso. Y finalmente, mañana va a acompañarnos René, el director de Ingreso y Educación Laboral. Yo casi que no me atrevo a hablar de, de Ingreso como nadie de en la sí mesa redonda, porque René es único e insustituible para hablar del tema de Ingreso, pero vamos a estar hablando y refiriéndonos los resultados. Yo creo que fue un proceso transparente que se garantizó la calidad con la cooperación de todos los organismos, como siempre se hace. Los resultados todavía hoy no son los que queremos, deseamos y, y, y se esperan de, de la educación. Hoy estamos hablando que de los que se presentaron exámenes de ingreso, el 50,2 aprobaron los tres exámenes de ingreso. La asignatura con más problemática, historia, por lo tanto hay que seguir perfeccionando también en la Universidad Cubana la enseñanza de la historia, el marxismo, que lo damos en todas nuestras carreras, y la asignatura Preparación para la Defensa. Para que esa carencia que hoy tenemos identificada también subsanarla y cuando egresen de la educación superior, esa sea una de las fortalezas que constituya para un egresado. Y... Bueno, hablará también René del experimento, como hoy queremos que ese experimento con ese enfoque territorial, para que el estudiante pueda seleccionar y se le otorgue la carrera desde su municipio, para que regrese al municipio, para que contribuya al desarrollo de la estrategia municipal de, de, de cada uno de los territorios, bueno, vaya allí y podamos estarlo extendiendo no solo a Pinal de Río, Villa Clara. Y Holguín, como estaba previsto, en dos años consecutivos con resultados favorables, bueno, que hoy lo podamos estar extendiendo. Estamos proponiendo a seis universidades más, pero con la mirada de que en septiembre cada universidad va a evaluar si realmente tiene condiciones para poder extender el experimento y tal vez generalizarlo, sin presiones, pero que cada cual haga una autoevaluación de cuánto puede aportar eso para el desarrollo territorial, para estar respondiendo siempre hoy a las demandas del desarrollo del país. Bueno, pues curso escolar nuevo con nuevas carreras universitarias y también con esa mirada cada vez más al municipio como centro de la atención de la Universidad Cubana. Universidad que también tiene el componente científico y de posgrado entre sus prioridades. Eso vamos a estar hablando en breve acá en nuestra mesa redonda. Gracias, Daisy. Mañana en la mesa redonda preguntas y respuestas sobre la educación superior. El ministro de Educación Superior y otros directivos universitarios responderán este miércoles a las preguntas y opiniones de la población sobre el nuevo curso escolar en las universidades cubanas. Usted puede escribir al foro digital de Cuba Debate este miércoles en la mañana. O enviar comentario al correo electrónico mesarredondaideasm.cu. La radio y la televisión cubanas y las redes digitales de la Mesa Redonda y la Presidencia transmitirán en vivo este programa a las 7 de la noche. esencial en la gestión de gobierno basada en ciencia e innovación, la Universidad de Santo Espíritu José Martí Pérez se consolida en los escenarios de la transformación digital, las fuentes renovables de energía, el transporte y la labor en barrios y comunidades. En el sector el electroenergético nuestra universidad tiene un impacto de manera significativa. Yo creo que hay una estrategia del propio ministerio nuestro que ha sido crear la red de universidades que investigamos los temas de energía renovable. Y eso realmente ha permitido que eh, nuestros, nuestros profesionales realmente se enfoquen en una red eh, académica importante para multiplicar los esfuerzos y los, los recursos que hay en cada institución para tener un impacto mayor. Y creo que lo más significativo ha sido lo que hemos logrado desde el punto de vista de la organización del sistema de ciencia e innovación en este campo, de, de, en esta área de conocimiento del tema de la energía. Hemos desarrollado proyectos eh, importantes con universidades cubanas, proyectos importantes con universidades extranjeras. Que nos ha permitido formar más de 12 doctores en ciencia en las temáticas, en ciencias técnicas, con resultados importantes en temáticas como, inclusive, la, la generación y desarrollo de tecnologías para la producción de biogás, eh, mejoramiento de capacidades en laboratorios que nos permiten realmente hoy poder evaluar tecnologías. Que nuestra universidad sea mm, la que coordine un proyecto del programa de apoyo de la Unión Europea hacia Cuba para las energías renovables de 7,5 millones de euros con un impacto en 8 provincias, 22 comunidades. Eh, realmente eh, son, es un reconocimiento de la Universidad de Venezuela. La Universidad Espirituana cuenta con un centro de estudios de energía y procesos industriales a punto de celebrar su aniversario 30 y que constituye un referente a nivel de país. El centro de estudios se dedica eh, a la formación de, de personas porque todos somos docentes. Eh, también se dedica a la prestación de servicios científicos técnicos y se dedica también a la investigación. Esa es su, su esencia, la investigación en estos temas de energía, de procesos industriales, de cuestiones ambientales, que aportan a la, a, no solamente a, al desarrollo eh, agroindustrial del territorio, sino además al desarrollo energético del territorio. También participamos en, en el Grupo Nacional de Universidades eh, para las Fuentes Renovables de Energía y la Eficiencia Energética. Eh, en, desde ese grupo eh, prestamos servicio no solamente a entidades del territorio, sino además a entidades del país. Sin escapar a las limitaciones de recursos que atraviesa el país, esta Casa de Altos Estudios continúa apostando por programas con alto impacto en el desarrollo local, una de las razones reconocidas al designar a Santi como sede de las celebraciones nacionales por el 26 de julio en este 2024. Bueno, la universidad espirituana aportando también al desarrollo de esa provincia central del país. ¿Cómo lo hacen el resto de las instituciones universitarias? ¿Qué es cómo se prioriza, doctora Ondina, el trabajo de ciencia y de formación de posgrado? En nuestras universidades, cómo se mira a este nuevo curso escolar. Bueno, muchas gracias también. Eh, estoy también muy agradecida de estar aquí compartiendo con ustedes y sobre todo poder proporcionar a la teleaudiencia, a nuestras universidades, nuestros centros de investigación, o sea, entidades de ciencia, tecnología e innovación, información, por supuesto, que es conocida, pero que debemos siempre compartir. Realmente los dos procesos en los que voy a, a tratar de resumir, que son los procesos de ciencia, tecnología e innovación y el de posgrado, que son procesos de nuestra proyección estratégica, de nuestro proyecto estratégico del mes, realmente están estrechamente vinculados. Y han mostrado a lo largo de todos estos años eh, de una alta pertinencia y, sobre todo, una alta vinculación con el desarrollo económico y social del país. Pero, sobre todo, que están en constante transformación el ministro me ahorró tener que hablar el contexto en que estamos hoy desarrollando estos dos procesos en nuestras universidades y entidades en ciencia, tecnología e innovación contexto adverso, pero a pesar de todo se ha multiplicado el esfuerzo las iniciativas, porque nosotros tenemos que tratar de dar respuesta a los desafíos y a las problemáticas que tiene nuestro país, sobre todo con el empleo de la ciencia, la tecnología y la innovación y además formar el personal que es necesario para el desarrollo de nuestro país. Y esto realmente eh, es un reto, pero avanza a pesar de las dificultades. Yo creo que es importante decir que la acción combinada de muchos factores, pero particularmente eh, la, nuestro claustro, nuestros profesores, nuestros investigadores, los estudiantes y los trabajadores, han estado impulsando eh, desde sus territorios, desde sus universidades, eh, diferentes eh, procesos importantes del país por lo que es, por ejemplo, la proyección estratégica económica y social hasta el 2030, el cumplimiento de los ODS y particularmente el sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación. En estos momentos estamos en una alianza fuerte. Con el SIGMA, con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con la Academia de Ciencia y sus filiales en todos los territorios para lograr ser más efectivo en la implementación de ese sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación en los territorios, sobre todo en los municipios. Es fundamental lograr esto. Pero realmente tenemos una alianza estratégica con prácticamente todos los organismos. Eh, realmente han pasado por acá en esta mesa redonda, Randy, usted no lo comentaba hoy, todos los organismos siempre se refieren al papel de la universidad en el desarrollo científico, en el desarrollo de sus organismos, de sus empresas, etcétera, y también en la formación de personal, sobre todo en la formación posgraduada. ¿Y cómo se organiza la universidad para poder enfrentar ese, esos desafíos, esa relación con el resto de los organismos y con los planes priorizados del país? Bueno, nosotros nos organizamos realmente por prioridades y por proyectos, o sea, la ciencia se gestiona por proyectos fundamentalmente y realmente eh, nosotros estamos eh, extremadamente vinculados a el desarrollo que tiene la ciencia en Cuba, tanto a nivel de país como a nivel de territorio. Nosotros tenemos que también responder a prioridades tanto nacionales como territoriales y especialmente de los municipios. Nosotros tenemos indiscutiblemente una variedad de instituciones dentro del sistema MES como son, tenemos 22 universidades, 28 entidades de ciencia y tecnología tenemos también centros de estudio que tienen además un prestigio enorme internacional, muchos de ellos y nacional, tenemos 119 centros universitarios municipales que son esenciales para el desarrollo económico de los municipios y para su interrelación con la administración, con los gobiernos favorecer toda la preparación y asesorar en todo lo que es la implementación de esas estrategias tenemos las estructuras dinamizadoras eso es un gran paso de avance que hemos experimentado y que nos permite una mayor conexión del sector académico con la sociedad en general al menos nosotros lo vemos así qué estamos hablando de las empresas interfaz la empresa interfaz la, la, la fundación etcétera que esto también nos ha ayudado a potenciar mucho la innovación nuestros proyectos de ciencia e innovación están orientados fundamentalmente a resolver problemas eso es un elemento fundamental que, que quería señalar. O sea, están muy dirigidos a la innovación. Y además. Estamos también buscando cuáles son las prioridades a todos los niveles del, del país. Yo debo mencionar de forma rápida que el mes en estos momentos ejecuta 1.356 proyectos en las diferentes categorías que tiene el sistema de programas y proyectos del, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y gestiona dos programas sectoriales. Yo creo que eso es muy importante porque nuestro ministerio durante muchos años gestionaba programas ramales, eso después se, se varió. Y en estos momentos tenemos dos programas sectoriales. Uno que se creó desde el, desde el año 2021, que está funcionando, que ya tiene impactos importantes, que es precisamente, se enmarca en la relación de las universidades con el desarrollo sostenible. Y tenemos uno que se aprobó muy recientemente, eh, debe ejecutarse realmente en el 2025, que tiene que ver con la formación del profesional. Eh, una formación integral, queremos realmente en ese programa utilizar todas las herramientas posibles para lograr que nuestros profesionales tengan la calidad y la pertenencia y que impulsen el desarrollo económico y social del país. En total, en el 2025 debemos estar ejecutando de esos dos programas sectoriales un total de 80 proyectos. Ahí entra esto, esto que estábamos viendo de las energías renovables, y lo que se los Sí, como el no, yo, yo debo decir también que nosotros eh, estamos trabajando, eh, nos tenemos una orientación muy precisa la de nuestro ministro. Que tratemos sobre todo de las grandes prioridades que tiene el país, trabajar en forma de redes. Eh, redes académicas pero yo diría que son redes que son realmente en temáticas muy importantes por ejemplo en el tema de la energía renovable, esta es una red que realmente nosotros le hemos dado un, un peso importante porque nos enlaza con el Ministerio de Energía y Minas que es uno de los ministerios que realmente apuesta por el desarrollo científico y la innovación en el país y este es un modelo de gestión que queremos destacar y potenciar incluso en otras áreas prioritarias porque realmente se logra para potenciar la innovación se eh, logra eh, integrar diferentes procesos formación internacionalización que es tan importante para la ciencia y, y realmente hemos desarrollado alianzas estratégicas que han propiciado un modelo muy interesante pero yo no quería dejar de nombrar una de nuestras redes que tienen una mayor un mayor tiempo y un mayor prestigio y además que tienen una importancia en este tema del desarrollo territorial que es la red GUSIP que ahora se ha combinado con las redes de centros de estudios que abordan el desarrollo local. Para nosotros es fundamental esa red porque realmente apoya mucho a nuestros CUM. A nuestros centros universitarios municipales, a nuestras universidades, en los temas de desarrollo local, la importancia que tiene la gestión del conocimiento, la innovación, la formación a nivel de desarrollo. Eh, yo no quería terminar esta parte de la ciencia y la innovación sin hablar de que realmente nuestro ministerio tiene resultados que también se evidencian en nuestros premios, premios nacionales, premios academia. Prácticamente el 50% de los premios academias de ciencia son de las universidades, son de las la entidades de ciencia, tecnología e innovación, premios de innovación, etcétera... Esto me parece que era importante decir. Y por último, hablar del tema de los estudiantes, porque realmente nosotros tenemos que seguir potenciando realmente la participación de los estudiantes en todas las actividades de ciencia, tecnología e innovación, ya sea en la participación de proyectos, en la participación en foros científicos estudiantiles, en eventos, en talleres, en los concursos, por ejemplo, el de computación. Y eh, estamos también, también quería anunciarlo, eh, lanzando unas redes jóvenes, estudiantes y científicos, jóvenes investigadores, que le vamos a denominar las redes de jóvenes. José Luis González, José Luis Gar Gar García Cueva, discúlpenme que es un científico destacado que tuvo en mes, un directivo, rector de la Universidad de la Ruilla. Entonces, estamos muy emburdeados los jóvenes, creo que nos van a ayudar mucho porque es muy importante tener su, su retroalimentación de lo que ellos visualizan, de la importancia. Y padre de todo los científicos Exactamente, cuándo. ese es nuestro querido José Luis García Cueva. En relación al posgrado y a la formación de doctores, yo debo decir que eh, hemos logrado también que se considere una una formación continua. Eso es un interés importante en nuestro ministerio. Recientemente se aprobó en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros que nuestros jóvenes recién graduados puedan incorporarse directamente también a programas de formación de posgrado académico, por supuesto, con interés de las instituciones, interés estatal, etcétera. Hoy en día contamos con 160 programas de doctorado y 37 instituciones autorizadas, no solamente del MES, sino de otros organismos formadores. Cabe señalar que estos programas de doctorado están basados en la ciencia. Y la innovación, por tanto, se desarrollan a través de proyectos de investigación, sobre todo los que apuntan hacia el desarrollo económico y social del país, que tengan un impacto, pero no abandonamos las ciencias básicas, porque también es el futuro del desarrollo de nuestro país y, por tanto, tampoco lo dejamos atrás. Y que también hemos estado eh, inmersos realmente en un proceso muy grande de modificaciones del sistema nacional de grado científico, por ejemplo, por mencionar algunos, la descentralización de algunas funciones de la Comisión Nacional de Grado Científico a las instituciones autorizadas. Realmente este es un proceso que ha, ha sido acompañado de una capacitación, de un intercambio con las instituciones autorizadas. Hemos trabajado y estamos trabajando en la modificación de muchas normativas que realmente van a, a mejorar, van a flexibilizar eh, todo este proceso. No debo dejar de decir que también el, el tema de las maestrías y de, lo, de las especialidades de posgrado, contamos en el país con más de 500 maestrías, más de 150 programas de especialidades. Eh, hemos también hecho modificaciones importantes, tanto de la reducción de, 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 los, de las horas en cuanto a crédito, también en la utilización de la modalidad virtual, o sea, a distancia, eh, también la utilización de, de redes en el posgrado, y para finalizar, yo debo decir que todo esto está marcado por una alta calidad. Nuestros programas de doctorado y en general, de posgrado, tienen más de un 80%, eh, están, están acreditados en más de un 80% con eh, la categoría de excelencia. Eso creo que dice bastante del esfuerzo de nuestros profesores, que el 80% de los programas de doctorado tengan categoría superior de excelencia. Y alrededor del 60 del 50 de maestría de especialidades, dice mucho de nuestra educación superior y del esfuerzo que, que se realiza en esos países. Carolina, bueno, vamos a contribuir también a, a promover el posgrado. En noviembre vamos a venir aquí a hablar de posgrado. Ah, estaremos, y de estaremos. Lo que estamos aquí. haciendo para tener más doctores y tener más másteres. Sobre todo vinculado a las necesidades cristianas del, 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 del país. Pero bueno, como todo esto que hemos explicado se expresa en una universidad, la más joven del país, la Universidad Artemisa? Su rectora Diané está esta tarde con nosotros y me gustaría, Diané, pues hablar un poco de cómo una universidad que surgió diferente, que surgió de los municipios para llegar a tener una universidad, pues hoy cumple con estos propósitos de lograr calidad en la formación de pregrado, de posgrado, de, de hacer ciencia aún. En las condiciones de una, de una universidad que está empezando realmente a, a surgir. Bueno, buenas tardes, Randy, a los televidentes, y igualmente agradecida la posibilidad de compartir los resultados de nuestra joven institución. Como usted decía, la Universidad de Artemisa eh, cumple ahora en noviembre sus 12 años de fundada, la universidad más joven de Cuba. Eh, casi que en la misma cantidad de años que tiene la provincia, la provincia. Tuvo, eh, surgió a raíz de, de la creación de la provincia y viene, pero viene con una experiencia de varios centros que existían ya de educación superior en el territorio, como es la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Viena, la antigua mini -UCI, algunas filiales de la, de la Facultad de Cultura Física y, bueno, los centros universitarios municipales que en ese momento pertenecían a la Universidad eh, Agraria de La Habana, donde se concentraban entonces las otras carreras que tenían que ver con eh, el resto de los perfiles. Es una universidad que ahora cuenta con cuatro facultades, eh, diez centros universitarios municipales y tenemos también una entidad de ciencia y tecnología que es el jardín botánico oquidario de Soroba que también forma parte de nuestra eh, institución y tenemos 22 programas de pregrado y siete programas de ciclo corto y dos programas de posgrado en este caso dos maestrías que están dedicadas a las ciencias que tienen más fortaleza en nuestra institución que es las ciencias pedagógicas una maestría en didáctica y las eh, ciencias agropecuarias en este caso una maestría en agroecología ambas con nivel superior ya de acreditación como bien explicaba eh, Ondina hace un rato de la calidad que tiene también el posgrado en nuestro eh, en nuestro ministerio esta universidad eh, tiene eh, yo creo que una de sus mayores fortalezas como usted decía es la eh, el surgimiento a partir de los centros universitarios municipales pues eh, comentamos en algún momento que incluso hay claustros en estos centros universitarios municipales que tienen mayor categoría científica, mayor categoría docente que en algunos departamentos de la sede central. Pero eso nos ha permitido eh, gestionar a la universidad de una manera diferente. diferente claro. eh, por lo tanto, no la vemos como una sede central con 10 centros universitarios municipales, sino no la vemos como una universidad en toda la provincia y en toda su magnitud. Y tenemos sentados profesores en los centros universitarios municipales que gestionan procesos que, eh, desde las... o sea que. Coordina que Proceso que continúa los procesos de la sede central y viceversa. O sea, nosotros tenemos incluso las líneas de investigación que hemos organizado a raíz de darle respuesta a las demandas del territorio, eh, forman, están incluidas en todos estos proyectos, en todas estas líneas, los profesores de todos los centros universitarios municipales y de nuestra sede central. Yo creo que eh, en Artemisa se ha avanzado mucho en el desarrollo de los municipios porque estos centros universitarios municipales han podido participar en ese diseño de las estrategias de desarrollo municipal y para eso también, no solo en el diseño, sino también en la aplicación de muchas de estas acciones, han contado con los estudiantes que tenemos en el curso de diurno que son de esos municipios y con sus propios estudiantes del curso encuentro. Nosotros incluso tenemos carreras en los centros universitarios municipales que no las tenemos en la sede central como la ingeniería industrial, la comunicación social, procesos agroindustriales, porque son carreras que están diseñadas en estos municipios para darle respuesta a necesidades Propias de, eso, de esos municipios. Y eso nos permite, reitero, a vernos de una manera diferente a lo que normalmente eh, hemos visto en la educación superior, que en eh, los centros universitarios municipales surgieron después de, de las universidades. Yo creo que esa es la fortaleza que tiene la Universidad de Artemisa. Otra de las fortalezas que tiene es que cuenta con un claustro, que tiene mucha experiencia, pero también con muchos profesores jóvenes y con unos estudiantes que siempre digo que son excelentes. No y que, joven, están... que rectora rectores jóvenes, varios decanos son jóvenes, sí, sí, pero que, eh, que es parte de la esencia eh, de la universidad. Eh, sí, como usted decía, e incluso nuestro secretario de, de, del comité de partido eh, tiene solo 29 años. O sea, realmente yo creo que eso ha generado un movimiento en la universidad que ha permitido que hemos avanzado en algunos de los procesos que eh, hemos estado enfocando sobre todo y que se ha convertido en prioridad de nuestra proyección de trabajo que es elevar la calidad sobre todo en el pregrado. Estamos proyectando eh, la, presentar a proceso de acreditación el próximo curso, o sea ya como año base con este curso que comienza ahora 2024-2025, precisamente la carrera de ingeniería en agronomía y la carrera de eh, gestión sociocultural para el desarrollo, por las fortalezas que cuenta y por la importancia que tiene también para el territorio y por el vínculo que ha demostrado que tiene también y la pertinencia que tiene con el desarrollo territorial. Ustedes tienen dos grandes retos ahí, que es la... El desarrollo agrícola, por supuesto, sí. es clave, y por el otro lado, tiene la zona especial de desarrollo Mariel, que también es, es un reto para formar profesionales país, pero también para lo que pueda demandar para sí. la universidad. ¿no? Así mismo, nosotros tenemos eh, ya previsto comenzar eh, dos ciclos cortos nuevos. Uno es en el, eh, precisamente para darle respuesta a una demanda, sería un aula cautiva en la terminal de contenedores de Mariel, que es el ciclo corto de logística. Y el otro es el de innovación agraria, precisamente en uno de los otros centros universitarios municipales de Caimito, que es donde está enclavada la mayor, o sea, gran parte de la zona de, la, de las empresas agropecuarias de la provincia que igual está dirigido a un aula cautiva para el grupo empresarial de la agroforestal de la provincia de Artemisa. Tenemos la experiencia también de que nuestros estudiantes, eh, o sea, el vínculo de la carrera... Y no solo de la carrera de agronomía, sino de otras carreras que de igual manera se vinculan al sector agropecuario, eh, a, a trabajar desde la Delegación Provincial de la Agricultura, desde el grupo empresarial que tiene la provincia de Artemisa vinculado a la agricultura. Ahí está la carrera de Derecho, la carrera de Gestión, la carrera de Agronomía. Y con los productores eh, asociados a estos grupos empresari grupo empresariales a fincas directas, hay un programa que se gesta desde la misma delegación de la agricultura que eh, tiene indicadores para hacer fincas escuelas con prácticas agroecológicas. Y entonces la universidad eh, está insertada, por supuesto, en este proceso. También la mayoría de estos productores son estudiantes nuestros en el curso por encuentro de la carrera de agronomía. Ah, Están estudiando agronomía. Están Qué estudiando bien. agronomía y otros incluso ya son graduados y están en nuestra maestría de agroecología. Y eso nos ha permitido también eh, a demostrar otra práctica que hemos estado eh, desarrollando con ambos institutos, o sea, con la Dirección Provincial de la Agricultura, que es el extensionismo socioproductivo, y que nuestros estudiantes han participado como parte de sus tareas de impacto y también como parte de su práctica eh, laboral. Yo creo que a la Universidad de Artemisa le queda el reto de crecer, sobre todo en sus programas de pregrado y en otras especialidades. Y en sus programas de posgrado también. Eh, tenemos... O sea, que estaba pensando en veterinaria, cosas así. ¿no? Sí, por eso, en veterinaria, en el pregrado, al menos en el curso encuentro, para darle respuesta precisamente a eso que hablaban, que se ha hablado mucho, que es el desarrollo territorial. Y también porque eh, es una provincia que tiene muchas potencialidades en el sector agropecuario, por lo tanto veterinaria estaría. Eh, aportando directamente eso y en el caso de las especialidades estamos pensando igual, proyectando con otras instituciones de educación superior la especialidad de tabaco, con el Instituto de Tabaco Nacional de Tabaco, que pertenece también allá. a la provincia de Artemisa, y por supuesto ya también presentamos un programa de formación doctoral en ciencias de la educación que está en espera en su análisis para eh, la posibilidad de poder eh, abrirlo. Yo creo que nos queda el reto de seguir siendo esa universidad pertinente para como actor clave en el sistema de gobierno basado en la ciencia y la innovación, que además está aportando constantemente a este desarrollo territorial y del gobierno y que nuestra provincia rinde cuenta en la asamblea como la gestión eh, de trabajo gubernamental y que la universidad ha sido un actor fundamental en este sentido. Bueno, ser la universidad más joven también tiene que darles el ímpetu ese de, de transformar, sí. de cambiar, sí. de, de buscar nuevas <laughs> nueva maneras, ¿no? <laughs> y yo creo que, por supuesto, también las autoridades de la provincia, la primera secretaria Glad y el Qué gobernador bueno. siempre hablan mucho de, del aporte que le da la, la universidad al territorio que, que está surgiendo, que se está transformando y que necesita, por supuesto, ese, de, ese, de ese aporte. Yo creo que, que es muy bueno que hayamos podido traer a la Universidad de Artemisa acá a nuestra mesa redonda y sobre todo para reconocer ese empeño con que han construido la universidad. O sea, ha nacido la universidad ahí en Artemisa y están estos resultados ya visibles y lo mucho que se puede que se puede aportar. pero mañana seguiremos hablando de todo esto porque tendremos una segunda emisión, hemos recibido sus llamadas telefónicas hoy, mañana desde las 10 de la mañana estaremos en foro digital en el sitio web Cuba Debate para escuchar sus opiniones y también poder intercambiar con las autoridades universitarias y tendremos nuestro correo electrónico disponible también para recibir sus opiniones. Regresaremos mañana a las 7 de la tarde para seguir hablando sobre la educación superior cubana y su nuevo curso escolar. Le agradezco mucho a ustedes por haber estado con nosotros y nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. Buenas noches.